del municipio de Huistán, Chiapas. Mi proyecto es sobre el fortalecimiento de la lengua tzotzil de Huistán. Y mi proyecto se trata en que los jóvenes puedan, de sus propias lenguas, puedan usar las plataformas digitales, difundir lo que es la riqueza cultural de nuestro pueblo, porque ya la mayoría de los jóvenes están en el mundo digital. Es una buena estrategia de poder darle esa herramienta de visibilizar nuestra lengua, que conozcan lo que es el uso de las plataformas, pueden hacer diferentes trabajos para que nuestras generaciones lo puedan ver. Mi proyecto se trata de poder fortalecer a través de la enseñanza, aprendizaje, a través de escribir en nuestra lengua maya. Gracias a esta oportunidad que me dio lo que es Rising Voice, ahorita estamos desarrollando este proyecto, participando tanto como mujeres, niños, adultos mayores. A través de esa experiencia, de recolectar esa información, la riqueza de los conocimientos, documentarlo, y para que más personas puedan ver que nosotros podemos fortalecer nuestra lengua indígena o lengua originaria. Gracias también a la participación de varias personas integrantes en la comunidad, pues me dieron la oportunidad, me dieron la confianza de trabajar con ellos. Gracias a todos y kolawal chiltak di hayim chak elukun lie o kolawali. Gracias a todos compañeros que me están viendo en esta transmisión, pues gracias a todos los que participaron en el proyecto, les agradezco mucho la confianza que me han brindado. En este proyecto, como se vino trabajando como beneficio también de la comunidad, que lo vean que están en sus manos todo lo que son herramientas, conocimientos, todo lo tienen. Entonces solo es cuestión de poder rescatar, poder de fortalecer, dar a conocer la importancia de nuestras lenguas. Del trabajo, pues gracias a ellos, pues nuestro acompañante durante el proceso de este proyecto nos han brindado buena información de cómo poder llevar a cabo bien nuestro proyecto para que también se logre un resultado o tener un buen resultado. Tuvimos obstáculos durante el proceso, pero también ahí Rising Voice, pues no, los mentores nos pudieron apoyar en ese, ¿sabes qué? En esta actividad podemos hacer esto, o se cambió algunas actividades para que también se lleve a cabo y se logre lo que queremos lograr como objetivo general. Y gracias agradezco mucho la oportunidad que me ha dado Rising Voice en este trabajo. La verdad me abrió una panorama muy grande de poder visibilizar nuestra lengua, mi lengua, lo que es la lengua tzotzil. Bueno, lo que me gusta en esta cumbre que se está llevando es sobre las diferentes experiencias que tienen nuestros compañeros que vienen en diferentes lugares, tienen diferentes experiencias durante el proceso de su proyecto. Por ejemplo, en el estado de Chiapas tiene diferente proceso, en lo que es el estado de Yucatán tienen diferentes procesos, diferentes proyectos que están desarrollando. También ellos nos comparten lo que han hecho en sus comunidades. Esta cumbre que se está llevando a mí me parece excelente, por lo que está abriendo muchas puertas, diferentes lugares que vienen a compartir sus experiencias sobre sus proyectos a través de sus lenguas originarias. En cada región tenemos diferentes culturas y estamos en una diversidad cultural. Estamos compartir lo que son los conocimientos, porque los conocimientos son importantes también. Les quiero invitar los que tienen proyectos ya en mente o tienen proyectos, algunos de sus comunidades quieren fortalecer sobre lo que es la lengua, porque nuestra lengua es la base fundamental de nuestro linaje. Entonces, si tienen algún proyecto, pues les quiero invitar que se acerquen o que se acerquen a presentar sus proyectos, a presentar sus propuestas, qué tienen en mente, qué quieren hacer, qué es lo que quieren lograr y qué es lo que quieren aportarle a su comunidad. Pues finalizando esto, pues lo primero es que agradezco a la oportunidad que me brindó como seleccionado como becario en el del Rising Voice
abrirme la puerta de poder presentar mi proyecto, poder compartir mi experiencia durante este proceso. Les agradezco mucho, llevo una gran experiencia en esta cumbre, pues conocí varias personas que nunca pensé que iba a conocer, pues me llevé una gran experiencia. Pues eso es todo, muchas gracias.